¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigan y que estén conectados con nosotros. Yo soy Gerardo Trani y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero con la información más relevante de lo que pasa en el estado. Los quiero invitar a que nos dejen sus comentarios con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Ya lo saben, nos importa mucho saber lo que piensan y es por eso que los invitamos a que nos escriban aquí abajo en la caja de comentarios. Coméntenos, denos like, denos corazón y sobre todo, compartan nuestro noticiero. Y ahora sí, vámonos directamente con las noticias. Al menos un muerto, un desaparecido y 6 personas rescatadas es el saldo hasta el momento de la intensa lluvia de anoche en el municipio de Tlapa, en la región de la montaña. El caudal de agua que cayó desbordó la barranca de los Chivos y debido a la fuerte corriente, al menos 7 vehículos y personas que se encontraban cerca del caudal fueron arrastrados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que las 6 personas que fueron rescatadas resultaron con lesiones, por lo cual fueron trasladadas a un hospital. La dependencia agregó que se lleva a cabo un extenso dispositivo de búsqueda con autoridades municipales, policías estatales y binomios caninos para localizar a la persona desaparecida. Se trata de José Luis Salazar Ramírez, quien viajaba junto a otras 3 personas en un vehículo que fue arrastrado por la corriente por la creciente de la barranca. De acuerdo con información oficial, hubo daños en viviendas de colonias como Caltitlán, Constitución, Nuevo Paraíso, Buenavista, San Nicolás y Fobiste. También se contabilizaron al menos 5 deslaves en tramos carreteros que comunican Atlapa con Cochoapa, Puebla y Chilapa, así como en otros sitios de la ciudad de la montaña. Y miren, el gobierno estatal, en coordinación con las autoridades municipales, habilitaron un refugio temporal en la colonia Caltitlán, donde se dotó de colchonetas y cobertores para la atención de la población que lo necesite. Asimismo, con ayuda de maquinaria pesada, se removió el escombro que el agua arrastró en diferentes calles y la entrada de la cabecera municipal de Tlapa. En Chilpancingo, la carretera que comunica a Tixla se vio afectada por el desgaje de un cerro en la colonia Lomas San Mateo, como consecuencia de las lluvias de las últimas horas. Trabajadores de Protección Civil y bomberos de Chilpancingo retiraron con maquinaria la tierra que obstruía el paso de los automovilistas. Y en Atenango, el gobierno municipal informó que esta mañana se normalizó el cauce del río Amacuzac luego del desbordamiento que provocó la evacuación de familias. Sobre el desbordamiento del río, las autoridades informaron que se debió a un incremento inusual del agua debido a las fuertes lluvias que ocurrieron en comunidades del estado vecino de Morelos. El ayuntamiento de esa entidad informó que se apoyaría a reinstalar nuevamente a las familias evacuadas, quienes se encuentran en un refugio temporal. Y miren, Protección Civil advirtió que se pronostican más lluvias fuertes para este fin de semana en gran parte de Guerrero, por lo cual pidió extremar las medidas de precaución necesarias. Pues ahí tienen la información del clima. Seguidores de la agencia Cuadratín, se esperan más lluvias fuertes este fin de semana. Es por eso que los invitamos a que tomen las medidas necesarias para evitar cualquier contratiempo. Y vámonos con otro tipo de información, vámonos con el tema de inseguridad, puesto que la violencia no da tregua en Acapulco. Un hombre asesinado con torniquete y con huellas de tortura fue localizado en el poblado El Cayaco. El hallazgo ocurrió a las 9 de la mañana cerca de las instalaciones de la empresa refresquera Coca-Cola. Se informó que individuos arrojaron el cuerpo desde un automóvil en movimiento a orilla de la carretera. Y en otro caso, restos humanos en avanzada descomposición fueron hallados adentro de una casa abandonada en la colonia Vicente Guerrero de este puerto. Este hecho de violencia se reportó minutos antes de la 1 de la tarde en la curva de la Tolva, hasta donde llegaron policías y encontraron los restos que tendrían al menos una semana en ese lugar. Y miren, también les informo que el gobierno de Guerrero dio a conocer en un comunicado que se han logrado detener
a 25 personas en los últimos 5 días en el puerto por diversos delitos del fuero común y federal. Al respecto, también el tema de seguridad, la alcaldesa Avelina López Rodríguez informó que se reunió con el próximo secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, con quien dijo habló sobre reforzar la seguridad de Acapulco. Se informó que García Harfuch aseguró que su labor se enfocará en mejorar las condiciones de seguridad en la región, aportando su amplio conocimiento y experiencia en la materia. Y por otra parte, la presidenta municipal celebró la vigilancia con el uso de drones que anunció el gobierno de Guerrero para así brindar seguridad principalmente en la zona de Acapulco, en distintas zonas, colonias de Acapulco. Y en el tema político, Avelina López dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna renuncia por parte del secretario del ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, ante la versión de su renuncia al cargo. Y bueno, los quiero invitar a que nos dejen sus comentarios con denuncias, peticiones o saludos. Ya lo saben, nos importa mucho saber lo que piensan y es por eso que los invitamos a que nos escriban aquí en los comentarios. Y precisamente gracias a quienes están conectadas y conectados con nosotros y nos están dejando sus comentarios. El primero fue Adrián Luna, que dice: excelente noticia, saludos. Saludos a nuestro querido amigo Adrián Luna, que también luego está siempre conectado con nosotros. A Miriam de la Cruz dice: buenas noches al mejor noticiero. Saludos, amigo Gertrani, te ves muy bien en el noticiero. Bendiciones. Saludos a nuestra querida amiga Miriam de la Cruz. Le mando un abrazo porque siempre está conectada con nosotros. Mario Alberto Lorenzo también nos manda saludos. Saludos, Mario Alberto Lorenzo de la UNIT. También les quiero mandar un saludo a la comunidad de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNIT. Muchas gracias por estar conectado, Mario. Gilberto Suástegui dice: saludos al mejor noticiero de Guerrero. Saludos a Gilberto Suástegui, que también siempre se conecta con nosotros. Y quiero aprovechar, hoy es el Día del Abogado. Quiero felicitar a todos los abogados este día. Hoy es el Día del Abogado. Tú ya felicitaste a tu abogado. Bueno, gracias. Gracias a los que siguen conectados con nosotros. Felicidades hoy a todos los abogados en su día. Evelyn Castrejón dice: hola, buenas noches. Saludos a todos, como siempre aquí viéndolos. Gracias, Evelyn, por tu comentario. Luz Maldonado dice: buenas noches, al pendiente de las noticias, Cuadratín. Ya se me estaban pasando, pero al pendiente. Gracias, Luz Maldonado. Y no importa si no pueden ver desde el principio el noticiero, les recordamos que esta transmisión al terminar se queda aquí colgada en nuestras redes sociales. Entonces pueden consultar nuestras noticias después de que termine la transmisión y así mantenerse siempre bien informados con nosotros. Y ahora vámonos con las breves del día. Un joven murió electrocutado al tocar cables de alta tensión con un martillo cuando hacía trabajos de reparación en su casa en la colonia Almolonga de Chilpancingo. Fuentes de seguridad indicaron que el incidente ocurrió a las 3 de la tarde cuando el joven subió al techo de lámina de su casa en la calle Popocatépetl, esquina con calle Nevado de Toluca. Debido a las fuertes quemaduras del joven, lamentablemente el joven murió. Fieles católicos de Ometepec bloquearon frente a la casa diocesana en el centro de Acapulco para exigir la permanencia del párroco Miguel Ángel Cortés Torreblanca en la iglesia Santiago Apóstol. Esta mañana unas 80 personas decidieron protestar luego de que se les reagendó una reunión con el arzobispo Leopoldo González González para revisar el caso. Los inconformes señalaron que la arquidiócesis de Acapulco quiere cambiar a Miguel Ángel Cortés al poblado La Poza y el encargado de esa última lo quieren mandar a Ometepec. Y mira, también les informo que el gobierno federal anunció el Plan Nacional de Verano 2024 con el despliegue de 7,709 guardias nacionales para vigilar las carreteras y rutas turísticas de mayor afluencia del país. El dispositivo se llevará a cabo del 12 de julio al 25 de agosto. Y bueno, tenemos más comentarios, gracias a los que están aquí con nosotros comentando. Tenemos a Mari Castañeda, que nos dice: buenas noches, gracias por compartir su excelente noticia. Saludos y bendiciones. Saludos a Mari Castañeda, que siempre está con nosotros. Guadalupe Santiago nos dice: hola, buenas noches, gran noticiero, y saber lo que pasa
Saludos y bendiciones desde Chicago. Saludos a Guadalupe Santiago, que nos ve desde Chicago, y a todos nuestros compatriotas que se encuentran allá en Estados Unidos y que siempre se conectan con nosotros para conocer lo que sucede aquí en nuestro querido Guerrero. Siempre están al pendiente de nuestra información. Luz Maldonado dice, siempre se te ha extrañado. Gracias, Luz Maldonado, por tu comentario. Pues aquí estamos cubriendo al buen Ricardo Castillo, que se encuentra en León, Guanajuato, cubriendo información que precisamente en un momento más vamos con esa información. Gracias, Luz, por tu comentario. Dice Jorge Valdés, saludos desde San Jerónimo. Saludos a todos nuestros amigos de la Costa Grande, principalmente a nuestros queridos paisanos del San Jerónimo. Gracias, Jorge, por el comentario. Ángel Tornés dice, aquí bien informado con el mejor noticiero. Gracias, Ángel, por tu comentario. Y bueno, antes de irnos, les informo que hoy fue el segundo día del segundo encuentro iberoamericano Voces por la Paz 2024, en el que se realiza en León, Guanajuato, y precisamente ahí está presente Cuadratín. En su conferencia, la activista Makasiwe Mandela, hija del expresidente sudamericano y ganador del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, reivindicó el periodismo como un instrumento para la paz y la democracia a nivel mundial. Por su parte, Chumel Torres, el conductor de El Pulso de la República, plataforma de crítica política, aseguró que las elecciones presidenciales se ganaron con tarjetas y entrega de despensas. Por eso la victoria sabe agridulce y por eso están tan enojados. La periodista Anabel Hernández advirtió que el cártel de Sinaloa, en acuerdo con Morena, piensan gobernar durante 20 años el país, razón por la cual, para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, era indispensable ganar las pasadas elecciones presidenciales. La investigadora de los vínculos entre la política y el crimen organizado señaló que para ganar necesitaron también de otros cárteles y a todos les ofrecieron un pedazo de México y a los mexicanos como botín. Pues ahí tiene esta información, seguidores de la agencia Cuadratín, de este segundo encuentro iberoamericano Voces por la Paz, en el que precisamente se encuentra nuestro querido amigo Ricardo Castillo. Y pues muy dura esta declaración de la periodista Anabel Hernández, quien advirtió que el cártel de Sinaloa, en acuerdo con Morena, pues en alianza casi piensan gobernar el país durante 20 años. Bueno, pues ahí lo tienen, déjenos sus comentarios al respecto. También tenemos a Yesenia Guerrero, que nos dice saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a Yesenia Guerrero y a todos nuestros amigos de Los Ángeles allá en California, en Estados Unidos. Igual a todos nuestros compatriotas, a nuestros paisanos que se encuentran en el país norteamericano y que siempre están pendientes de nuestra información. Dice saludos desde Monterrey, amigo Trani. Saludos a Jorge Uriostegui García, maestro Jorge Uriostegui García, cómo no, doctor. Saludos hasta Monterrey a nuestro amigo Jorge Uriostegui, maestro precisamente catedrático del Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco. Le mando un abrazo, Jorge, un gusto saber de usted. Martín Gómez dice, saludos, Ger. Saludos, Martín, muchas gracias también por tu comentario. Martín Gómez, excelente fotoperiodista, compañero de los medios, le mando un abrazo. Benito Almonte Hilario dice, estoy viendo su transmisión. Gracias, Benito Almonte, por el comentario. Gracias por estar aquí con nosotros. No solamente es estar viendo nuestra transmisión, Benito, también les pido por favor que compartan este espacio informativo para que más personas puedan ver y estén bien informadas con nosotros. Elizabeth Morales dice, hola, bendiciones. Saludos, Elizabeth, muchas gracias por tu comentario. Hola, gracias. Antonio López Altamirano dice, saludos desde Azoyú. Saludos a nuestros amigos de Azoyú y principalmente a Antonio López Altamirano. Abel Vinalay dice, saludos desde Denver. Saludos a Abel Vinalay, que nos está viendo desde Denver, allá en Estados Unidos. Hoy tenemos a muchas personas conectadas. Hoy tenemos muchas personas conectadas desde Estados Unidos. Muy bien. Les pido a todos ellos, a nuestros paisanos que se encuentran radicando allá en Estados Unidos, que por favor compartan el noticiero para que todos estén enterados de lo que sucede aquí en el estado. Eloísa Ciprián dice saludos. Saludos, Eloísa Ciprián. Y Carla Paola Hernández dice saludos al mejor conductor de Cuadratín Guerrero, Gertrani. Mucho éxito. Muchas gracias,
Carla Paola Hernández por tu comentario y a Loisa Ciprián, saludos. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi querido amigo Marco Antonio Marván Galván. Él fue subsecretario de Educación Media Superior y hoy tuve el gusto de comer allá en Chilpancingo con él, convivir un rato y le mando un saludo. Me pidió que por favor le mandara un saludo. Ahí está, querido amigo Marco Antonio, te mando un fuerte abrazo y un saludo aquí desde Cuadratín, Guerrero. Jonathan Ruiz dice, saludos desde Tijuana, Baja California. Gracias a Jonathan Ruiz por tu comentario. Seguramente pues es un acapulqueño más que se encuentra ya en Baja California, en Tijuana, trabajando. El guerrerense que se encuentra ya en Tijuana. Una calentana en Acapulco dice, me gustan mucho sus noticias, saludos desde el puerto de Acapulco de parte de Berta Chamú Avilés. Saludos a una calentana en Acapulco, Berta Chamú Avilés, que se encuentra aquí con nosotros conectada viendo nuestras noticias. Gracias de verdad a todos los que hoy se conectaron. Pues ya es viernes, se atraviesa el fin de semana, ya viene el fin de semana, hay que aprovechar este día. Bueno, mejor dicho, hay que aprovechar el sábado y el domingo para pasarlo bien con nuestras familias, con nuestros seres queridos, salir a divertirse un poco. Digo, a veces estos temas de violencia pues aturden un poco la cabeza de uno. Entonces salgan a divertirse, amigos. Hay cosas buenas en nuestro querido puerto de Acapulco. Salgan a divertirse, a pasarla bien este fin de semana. Y también, hay que decirlo, con cubrebocas. Con paraguas, porque el gobierno de Guerrero anunció que va a haber fuertes lluvias todavía este fin de semana. Cristo Crucificado dice, saludos desde México DF. Saludos a Cristo Crucificado que nos ve desde la Ciudad de México. Gracias por estar conectado. Un saludo para Lick Ricardo de parte de Luz Maldonado. Saludos al buen Ricardo Castillo. Ya el lunes seguramente estará con nosotros. Yo estoy cubriéndolo estos días debido a que se encuentra precisamente allá en el segundo foro, encuentro iberoamericano de Voces por la Paz 2024. Gracias a todas y todos por los comentarios. Y bueno, si ya no hay más, Vámonos, que ya aquí espantan. Es viernes y ya nos vamos. A nombre del titular de este espacio informativo, Ricardo Castillo, yo soy Gerardo Trani y ha sido un placer poder estar una vez más con ustedes. Ya lo saben, denos like, compartan nuestro noticiero. Manténganse siempre bien informados a través de nuestra plataforma guerrero.cuadratin.com.mx. Ahí encontrarán toda la información más relevante de lo que sucede en Guerrero. Y sobre todo, no asuman nada, cuestionen absolutamente todo y hagan uso de su pensamiento. Muy buenas noches.